Los puñales se entrecruzan en el aire entre Donald Trump y sus aliados europeos horas antes de la cumbre de la OTAN en Bruselas. El presidente estadounidense ha aprovechado el desayuno con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, para llamar delincuentes a los miembros que aportan al organismo menos del 2% de su PIB. Alemania sigue siendo especial blanco de su ira. Alemania, en mi opinión, es rehén de Rusia porque obtiene de este país la mayor parte de su energía. Se supone que debemos proteger a Alemania, pero ellos compran su energía a Rusia. Expliquen eso. Eso no tiene explicación. Realmente no entiendo lo que Trump quiere decir con esas duras palabras, ha respondido la ministra de Defensa alemana. Pero si hay una región que ha visto el cambio en el comportamiento de Rusia, esa es Europa y dentro de Europa, por supuesto, Alemania. La canciller Angela Merkel también ha salido al paso de los ataques, asegurando que su país es libre e independiente a la hora de decidir su política. Stoltenberg espera que otras cuestiones, como la guerra comercial emprendida por Trump, no inflamen aún más el explosivo ambiente.